Su Majestad, la Olivera. Tanto el lugareño de Bilvestre como el senderista visitante que se sumerge en los vericuetos de los olivares no pueden evitar quedarse extasiados al contemplar esas majestuosas oliveras centenarias que se entrecruzan por doquier en su camino, dando lugar a un paisaje cautivador y relajante en los numerosos bancales que se han ido conformando gracias al infatigable trabajo de generaciones de labradores a lo largo del tiempo. El oriundo de la tierra, como poseedor de la sabiduría popular ancestral que se ha ido transmitiendo de generación en generación, le explica al visitante que este milenario árbol recibe por aquí el nombre femenino de olivera, en lugar del masculino olivo, pues es práctica común en la ribera sur del Duero hacer las terminaciones frutales en era, comprobándose también en otros cultivos propios de la zona, como la naranjera o la almendrera. El campesino recuerda con nostalgia aquellos tiempos en los que el cultivo de este majestático árbol de hoja perenne y delicioso fruto era muy laborioso y artesanal, con total ausencia de maquinaria, volviendo a bullir en su cabeza los recuerdos de tantas aradas, podas, vareos, apañadas del preciado fruto en las frías mañanas de diciembre y acarreos en mulos a las trojes para conseguir finalmente el codiciado oro líquido de la OVE, sin olvidar las riquísimas aceitunas como aperitivo y complemento de múltiples platos. Por su parte, el senderista, más imbuido de conocimientos teóricos sobre la historia del árbol, hace referencia a su nombre científico, Olea europea, a su origen en Asia Menor y a su propagación inicial por el Mediterráneo, si bien actualmente su cultivo se encuentra extendido por una gran parte del mundo. El fascinante paisaje olivarero sigue evocando en nuestros protagonistas los remotos tiempos en que fenicios, griegos y romanos introdujeron el cultivo del olivar en nuestra península ibérica y comentan cómo, a pesar de encontrarse en un paisaje interior, lejos de la brisa mediterránea, no obstante, en estas arribes se dan unas condiciones de microclima cuyas características lo hacen idóneo para el cultivo de este milenario árbol. El tiempo transcurre inexorablemente y la temperatura empieza a subir, por lo que lugareño y senderista deciden emprender el camino de retorno al pueblo, mientras continúan cambiando impresiones sobre otros aspectos de la cultura del olivar, mencionando a poetas como Machado, Lorca y Alberti, que han versificado emotivas composiciones dedicadas tanto a la olivera como a su fruto, así como la grata remembranza de aquellos Juegos Olímpicos de la Grecia clásica, en los que a los ganadores se les coronaba con una rama de olivo. No olvidan tampoco nuestros personajes, retrotrayéndose al pasaje bíblico del diluvio universal, el emblemático simbolismo que representa la paloma con la rama de olivo, el simbolismo de la paz. Con estos recuerdos llegan finalmente los dos personajes al bar del Rollo para descansar y reponer fuerzas con una bebida refrescante acompañada de un aperitivo inexcusable. Unas aceitunas de los olivares, primorosamente aliñadas al uso del lugar. Muy bien. El viaje de Oli y Vera. Aquella mañana, Vera se despertó nerviosa y emocionada, deseosa de contar a Oli su maravilloso sueño. Habían viajado juntos a un lindo pueblo que tuvo un castillo y muchos naranjos, almendros y olivos. Una pequeña barca los había llevado por el ancho Duero y los había dejado en la orilla española. Habían pasado varias horas recorriendo múltiples caminos, admirando cuántas plantas, flores y bosques de olivos llenan los bancales de colores y aromas y embriagan el alma de paz y de belleza. De vez en cuando, algún rebaño de ovejas y vacas pastando plácidamente. Agotados pero felices, se sentaron bajo un olivo añoso y florecido.
Echaron una última mirada al majestuoso Monte Budín y al sol que se ocultaba tras los montes de Portugal. De repente, algo empezó a brillar intensamente. Era un escudo. Lo observaron y les llamó la atención el olivo sinople, arrancado, ijado y frutado, puesto sobre ondas de azur. Después, sin saber cómo, habían llegado a una animada plaza donde se saludaban familias llegadas de todos los rincones, los cornicabra y cornezuelo, los lechín, los gordal, los manzanilla, los verdial, los zorzal y muchos más. Era la fiesta de la amistad. Había una enorme carpa de feria decorada con bellos paisajes de olivos. Y entraron en la carpa que parecía un museo. En todos los puestos colgaban llamativos carteles informativos y fotografías con las características, propiedades y beneficios del olivo y de su aceite. En los expositores, un sinfín de productos, objetos y utensilios para la salud, el cuerpo y la belleza. En el último stand, la atractiva librería. Vera y Oli se sorprendieron al ver a Kimo y Tuna firmando un precioso libro infantil con sorprendentes historias, leyendas y mitos sobre el inmortal olivo, titulado El árbol mágico. Eran suyas las bellas y originales ilustraciones de Atenea y su lanza golpeando la roca, Isis, Noé y la paloma, Jesús en Getsemaní y muchas más. Se saludaron con inmensa alegría y quedaron para verse después. Oli sentía pasión por la navegación y la historia. Se puso a hojear una curiosa colección de cómics de los pueblos colonizadores de la península. El primero, dedicado a los fenicios, que surcaron en sus naves mercantes el mar Mediterráneo y nos trajeron como regalo de Oriente un acebuche, el árbol de las olivas. El segundo, para los griegos. Nos enseñaban a extraer el zumo de las olivas, a usarlas como alimento por sus propiedades nutritivas y su exquisito sabor, y en un vaso para óleos se veía una corona olímpica de ramas del olivo sagrado, símbolo de victoria y de paz. En el tercero estaban los romanos, como un ejército entre acueductos, teatros y puentes. Fueron expertos en el arte de cultivar el olivo y Oli recordó la historia del monte artificial de Roma hecho con ánforas béticas de exportar el aceite y símbolo de la riqueza del Imperio Romano. Amanecía. Un rayo de sol había despertado a Vera acariciándola y Oli adivinó el nombre del pueblo del escudo. Era Vivestre. Apañando aceitunas se hacen las bodas. Una mañana del mes de diciembre, en la cocina de cualquier casa del pueblo, la lumbre arde para calentar el hogar. La madre prepara la leche recién ordeñada y el padre llama a sus hijos. Andrés, María, levantaros, que ya es hora. Los hijos, muy obedientes, sin pereza se levantan. Van a la cocina. Buenos días, madre. La madre le tiene preparada la taza de leche y una rosquilla que ella misma había hecho para que fueran bien alimentados. Es todavía de noche, pero en el camino se les hará de día. Bajando dan algún que otro tropezón, pero eran jóvenes que podían con todo. Ánimo, dijo su padre, que ya es el último día. Habían dejado el olivar más cercano, el de los baños, para que todo fuera más fácil. Salió un día con sol. El padre va a varear y los hijos cogían aceituna como si fuera el primer día. Estaban en la solana. No tenían frío. Así, a la hora de comer, no necesitaron hacer lumbre. Se pusieron en un paredón que tenían al lado de una casita de pastores, muy buena para un día de lluvia. El padre cogió las alforjas, sacó un fardel muy limpio y de allí la fiambrera. Como ese día era especial porque era el último, la madre se esmeró en la merienda. Partió el pan, se lo dio a sus hijos con un trozo de tocino. Lo mejor de la merienda, qué rico está, dijo Andrés. Pues el chorizo
dijo María, está todo muy bueno. Este año la matanza se curó muy bien. Hizo buen tiempo. Ese día la madre hizo una tortilla de patata y de postre naranjas que le había comprado a una señora que tenía un burguete y las vendía por docenas. Ese día todo tenía que ser especial por ser el último. Ya solo le quedaba una olivera. Era la más grande. El padre tenía la costumbre de, después de comer, cuando se ponía a barear, cantar. Era muy tranquilo y muy alegre. Tenían la suerte de hacer el aceite en el molino de abajo. Echaron la aceituna en la troje, que ya estaba llena, y Andrés la tapó con escobas. María y su padre se subieron en los mulos por el camino, pero Andrés se subía por los reventones. Como era pronto, hizo una lumbre. Era una señal para los demás. Se juntaron mozos y mozas para subir juntos cantando, contentos, cantando, apañando aceitunas se hacen las bodas, el que no va a aceituna no se enamora. Era costoso subir, una moza se quedaba atrás y Andrés le dio la mano para ayudarla. Fueron juntos mucho rato. Cuando llegaron al tesito rompezapatos, se pararon, se miraron a los ojos y en ese momento los dos sintieron algo especial. Andrés le dijo que si quería ser su novia. Y allí, con el duero de testigo, se dieron su primer beso y prometieron amarse para siempre.